Saludos a la audiencia de Mexicanos por España y de Radial FM en México. Saludándote a ti. Hace unos días, en diversos medios, ha aparecido una noticia que ha estado causando polémica. La noticia es que una abuela oriunda de Nueva Zelanda decidió cobrarle a su hija por cuidar de su nieto. Debo admitir que esta noticia profesionalmente me ha venido como anillo al dedo. Hace ya varios meses atrás, escribí Abuelas y Abuelos Hoy en el blog de mi página web. Y bueno, al margen de esta noticia, considero oportuno compartir algunos puntos que trato ahí. Mira, las funciones que desempeñan los abuelos y las abuelas en la actualidad son complejas, amplias y variadas. Cada familia y de acuerdo a cada momento presenta circunstancias específicas y distintas. Lo primordial que deseo transmitirte desde una visión sistémica es: los abuelos tienen un lugar distinto al de los hijos y debe ser respetado. Eso implica comprender que ellos ejercieron ya como padres y madres. No les corresponde una segunda maternidad o paternidad. Los adultos mayores continúan su vida, más o menos de modo activo, debido a distintos factores, pero tienen todo el derecho para organizar su vida en función de sus gustos, intereses, deseos y habilidades. Cuando los padres delegan la responsabilidad del cuidado de sus hijos en los abuelos, automáticamente pierden el lugar que les corresponde, favoreciendo que se gesten dificultades y conflictos en las relaciones y en el establecimiento de límites. Inconscientemente, por influencia indirecta de los hijos, algunos adultos mayores encuentran una solución equívoca a su soledad o a dar un nuevo sentido a su vida cuando se hacen cargo de sus nietos. La vida del adulto mayor tiene sentido por su vida misma. El nieto crecerá y hará paulatinamente su vida. ¿Y después qué pasará? El tiempo que los abuelos dedican al cuidado de los nietos debe ser puntual y ocasional. Apoyar no implica olvidarse de uno mismo ni despedirse de lo que le gusta hacer. Atención, si tu hijo o hija prefiere estar más tiempo con su abuelo o abuela o les hace más caso, te diría que algo ahí no está funcionando muy bien. Los lugares y las funciones entre padres y abuelos no están bien delimitadas. Créeme, a lo largo de mi práctica profesional como psicoterapeuta, he trabajado con familias para redefinir límites y funciones, ya que la línea que separa, por un lado, la responsabilidad de los padres y, por el otro, brindar apoyo y adjudicarse paulatinamente de roles que no corresponden, desaparece, y volver a trazarla requiere tiempo y trabajo. Debemos comprender que abuelos y padres han participado inconscientemente en que poco a poco esa línea desaparezca. Entonces, valorar y comprender los esfuerzos que hacen los abuelos cuando apoyan, dialogar para establecer con claridad cómo, cuándo y durante cuánto tiempo se brindará dicho apoyo, delimitar bien las funciones de padres y abuelos, recordar que como padres podemos pedir ayuda a otras personas de nuestro entorno y, sobre todo, tener claro que la principal responsabilidad de cuidado, atención y educación compete a los padres, son aspectos sin duda positivos para la dinámica familiar. Por último, date cuenta de un aspecto muy positivo en esta pandemia. Aunque haya sido de manera forzada, ha sido que cada quien vuelva a ocupar su lugar. Ha hecho que los padres se hagan cargo de sus hijos y estén con ellos. Claro que con todo esto se han asomado algunas dificultades que ha sido mi labor atender. Soy Vanessa Mayefer Rovira, psicoterapeuta. Me encuentras en el 642-198-176, redes sociales, Conocer y Crecer. Quédate aquí y sigue disfrutando. Un saludo.